cuando alguien se quiere dormir. Cuando alguien se quiere dormir y se está viendo una película, se duerme en el sillón. O si alguien está en la cama y sueña un sueño de monstruos, pues cuando se despierta eso no existe. Pues si alguien está en la cama durmiendo y sueña algo de su novio, pues dice, ay, madre mía, se ha visto que es una mujer. Porque tiene sueño y se duerme. Y te duerme en el sofá o en la cama, donde sea. Que está durmiendo. Después, un sueño bonito. Un sueño dormidito. Eso es verdad. Se hace. Mira. Un sueño que tiene muy bonito sueño. El sueño es que estamos durmiendo y que tenemos mucho sueño. Claro, y que soñamos algo. Yo soñaba con los soldaditos de plomo. Pues yo soñaba que me iba a disfrazar de mamá. El sueño es cuando una persona está soñando. El sueño es cuando una persona duerme y está soñando que se ha mareado. Torero, porque un hombre torera y si le pilla, pues le rompe el brazo. Por lo cual no. Le tira o una espada. Le mete una espada al toro y ya se queda muerto. Por la espada. Pues que torean un toro, que están en la plaza de toros. Pues un hombre tiene que ir con una capa así. Para que el toro pase por ahí, pues el toro salta. Y con los cuernos tiene que hacer así y le pincha desde la sangre. Que una gente torea a los toros. Eso es uno que lleva una cosa para que el toro pase por ahí y lo levanta cuando va a pasar tú. Los toreros es porque hace así con los toros. ¡Ole! Con un paño. Y también se monta encima un caballo y la hace con la bandera, claro. Es con un palo. ¿Con un palo? O con un pincho. Eso con un pincho. Porque también le sale sangre. Que me hace un marejón. Los toreros matan a los toros. Los toros salen de la plaza de toros. Pues el toreo cuando sale y cuando gana los toreros es que le pincha con su espada. Los toreros tienen cuernos. Los que le dan a los toros. Los toreros que torean con los toros. Los toreros cuando ven un toro coge eso y hace pum y lo echa. Luego lo mata. Y cuando eso y hace así, pues, el toro corre y le da. ¡Los toreros! ¡Que torean así! ¡Así con la espada así y hace ti, ti, ti! ¡Ole! 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 ¿Y los toreros? ¿Qué? ¡Con un toro! ¡Y le rompe la cabeza al toro! ¡No! ¡Le rompe el cuello! ¡Hace pum!
Y entonces, así mira, un toro que va así, que hace para una trampa. Y ¡ah! No lo hace. ¡Ayuda! Suelta la cuerda, hace. O hace. ¡Coche! No, mira. Hace coche, este. No, mira. Mira que hace coche, hace esto. Pedriórico. Cuando un hombre lee o una mujer. Cuando un hombre lee y si no se ha enterado para ver las noticias, pues lo viene el pedriórico. Y lo compra, dirá. Eso es. Pedriórico es una cosa para que los papás y las mamás que se enteran de las cosas. Cuando van a una tienda y compra el hombre el periódico, lo lee. Si va a comprar churros y ve una tienda de periódico con libro, pues se encuentra un periódico y lo compra. Y si tú vas a tomarte un café y ves dos periódicos y lo lees y dices, aquí va a poner un cine, va a ver cine. Periódico, esa es para leer, a ver lo que ha salido en los periódicos. Pues periódico para leer así. No. Periódicos que leer. Así. Patatas fritas. Y también carne de patata frita. Con un huevo. Carne de... Con una gallina. Con un pez. Carne de patata. Con una maleta. Carne de... Con un hombre. Carne de picadilla. Carne de viante. Carne de... Pero yo nunca para leer. Para leer. Y para contar cuentos. Para contar cuentos. Y para leer libros. ¿Qué más? ¿Oye? Un periódico para contar cuentos no es. Un cuento se para leer cuentos. Mira, cama. Un periódico es de papá. Porque el periódico cuando está lo estamos leyendo y no lo debe de molestar. Y mi mami cuando lee un periódico, yo no le molesto. Porque bebe mucho alcohol y entonces está emborrachado. O vino, porque te bebe mucho vino, y luego llega a tu casa, pues que te queda borracha. Borracho. Te queda que te duermes. Todos los días, y te quedas por siempre a dormir. De la cabeza. Pues si alguien bebe, si bebe alcohol se emborracha. Si alguien bebe pues vino se emborracha. ¿Y qué hace cuando está emborracha? Pues que se mueve y no sabe por dónde va. Que se emborracha con el vino los hombres y las mujeres. Como Laura. Piensa con la cabeza. Una borrachera. Cuando que se bebe un se montón borracha. De vino y se pone borracho. Y dice, ay, tío, ¿qué es vino? Y se duerme encima de la calle. Y se duerme encima de la calle. En la basura. Y hace. ¿Y ronca? No, ronca. Hace ronca. Sí, hace. No. ¿Cómo lo haces? No. Pasa facha. Cuando un coche pasa, da facha. Una borrachera que está borracha. Que está borracha para tomar vino. Debo meter 12
cerveza. Y bebe. Lo mismo que le pasó a mi tía. Y a mi abuelo que bebió vino, que era tan viejo, y se murió de tal cielo. Que te emborrachas con la botella de vino. Una botella que se bebe esa fiesta. ¡Hola, tía! ¡Mira, tía! ¿Hace todo? ¿Qué hace? A mi novio. Que se emborcha. Bebe mucha cerveza. Y se desmaya. Y luego. Se desmaya y se vuelve loco. Y luego puede pelearse y caerse. Puede pelearse y desmayarse. Cuando alguien va corriendo todo porque va en una boda y viene la policía detrás. Pero no te llevan a la cárcel. Pero porque le dice que no es que no voy a reservarle. Y voy corriendo. Cuando alguien está conduciendo y no se pone uno el cinturón. Que uno va conduciendo y tiene un accidente. Pues si alguien se mete en un jardín de la carretera que hay dos carriles y se va a cruzar a una cochera que está ahí detrás, pues no se puede meter en el jardín y lo multa a la policía. Pues si alguien está con la maceta fregándola y viene un hombre y resulta la mujer, pues viene la policía y le mete en la cárcel. Que la policía le multa por correr tanto. No, y también por hacer el moto y los caballitos. Se multan, se le quita la moto y ya tienen que ir andando. Y igual que le pasó a Iván un día. Y a mi tito Tomás, que le multaron. Pero ya tiene el coche, mi hermano, ya. Y mi tito también. ¿Lo tiene? Una multa. Ya que no puede pasar coche porque está en la carretera, Gustav. Espera, una multa es que, mira, aparca en una cochera y se lleva pero, el coche. Mi cochera está rota, entonces no puede pasar los coches, entonces. Cuando aparcas mal el coche y te sale de las líneas, te multan. ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Pagar la multa! ¿Que ha roto alguien algo? ¿Qué? ¿Alguna vez? A mi padre sí que lo multan una vez. Porque se chocó contra un coche y le rompió hasta el coche a la antena al coche de mi padre, encima que era nuevo. ¿Qué más? Una multa baja. Y ponérselo en un coche para que no se lo cede. Y si se lo quitan, pues se lo puede echar. Pues cuando una persona va a hacer algo de multa un policía. Mi padre tiene coche adelante y atrás tiene cinturón y si no nos lo ponemos, nos salimos por la escrita.
Yo no tengo novio. Tú no, es novia. Tu novia y tu novia. Kai no tiene novia. Sí, no, yo tengo novio. Jesús. ¿Y cómo es? Cuéntanos cosas de él. Porque está en mi clase. Cuéntanos, pero te quiere mucho. Quiere a dos. ¿Y tú eso lo consientes? Pero me quiere a mami. Yo tengo una novia que se llama Andrea. ¿Tú? Iván. Cuéntame cosas de ellos. Que la mía, siempre que yo vengo con otra ropa distinta, pone el abrigo donde yo lo pongo. ¿Y tú, Ana? Mi amiga Lidia, cuando siempre le gusta Iván un montón y siempre cuando le ve Iván, pues dice, hoy me voy a pasar la pared con Iván. Yo no. Sí me lo han dicho. Pero yo no tengo. Pero Laura sí. Sí, cuéntamelo, Laura. Yo no tengo ningún novio. Pues yo no es que no tengo novio. Yo ya me partí con mi novio. Yo no me he hecho nadie de novio. Tampoco. Mentira. Mentira porque me lo ha dicho Jaime. Es que yo no digo la mentira. ¿No tenés ningún novio? Laura sí tiene. ¿Cómo se llama? Julián. ¿De dónde es? Del colegio. ¿Y cómo es? Cuéntame. ¿Cosas de él? Pues yo no sé, ¿cosas de él? Todavía no juega conmigo ni nada. O con su amigo. Yo no tengo. Sí tenéis. No me enteraba, me he preguntado. ¿Cómo se llama la mía? No, yo lo sé, pero yo sé que tenéis. Alguno tiene que tener. La mía Claudia. La mía Meli. ¿Meli? Claro, pero en este colegio no está este neutro. Y en este colegio tampoco está. La neutro. Sí, su novia. Tú también tienes. Contarme cosas de ella. Y yo... Pero si yo la he visto nada más que una vez. Yo la he visto un montón de veces. Mira, que no contamos nada. Cuenta tú de tu novia, ¿ves? ¿Os desnudáis por las noches? Claro. Para dormir, vamos tú también. Pues, somos novios, que nos queremos mucho. Nos damos besos. Y nos damos besos cuando sea, pero siempre no hace falta desnudarse, simplemente que y la llevo al cine. Lleva al cine, la compras cosas y la compras para la casa. Ya la compras regalo. Ahora dinos más. Dile tú. Ahora tú. No quiero, yo no. Oye, pero entonces yo, vamos a ver, yo te lo he explicado, ahora me lo tienes que explicar tú. Yo no explico nada. Pero si no lo vamos a grabar. ¿Tú qué haces con Claudia? Con Nelly. ¿Quién es Nelly? No, Mari. Nelly. ¿Tú qué le haces a Nelly? ¿Tú qué has hecho con Nelly? Nelly no se llama. Nelly. Le damos besos en la cara. Claro. Sí. Claro. Y jugamos juntos. Pues yo no juego. Cuando estoy ahí, me encuentro con él. Cuando estaba en mi patio, le dije a mi amigo Jaime que cuando seamos mayores me iba a casar con él. Pues mi novio es Pau. Mi novia es mi amigo Jaime. Pues mi novio se llama David Vivo. Y mi novio se llama... ¿Tu novia? Se llama...
se llama María. Su novio. Contarnos cosas de ellos. Pues yo cuando veo mi novio, pues... Tu novia, no tu novio. Siempre mi novia, tú. Pues cuando la veo, pues le doy un beso. Y mi novio cuando lo veo, está bailando y no se da cuenta. ¡Mi ¡Hostia! Novia es Paloma! Pues yo, pues, la mía es mi madre. Sí, contame, si la queréis, pues, ¿tú quieres a Paloma? Yo sí, y yo a Alba. ¿Qué haces con ella? Pues besarla. Hola, a mí me da vergüenza decirlo. Para mi novia, ¿sabes quién es? No, mi madre. Mi papá se quiere mucho. No cambies de tema. Tu novio. Mi novio, no tengo novio. Yo tampoco tengo novio. ¡Mentira! A mí me gusta David Vida. Y a mí me gusta Amante. ¡Ay! Esto es muy raro, ¿eh? Tú primero, Gonzalo. ¡Ay! Tú primero. Tú primero. Tú. No. Yo no tengo novia. Yo tengo una que se llama Claudia. Es muy guapa. Yo no. Pues le doy besos. Le doy besos. Yo no tengo novia. Le doy besos, yo qué sé. Le abrazo. La tengo. Sí tiene. ¿Cómo lo sabes? No lo han dicho. Está en tu clase. Vamos. Se llama mi hijo. ¿Cómo se llama? Alejandro. No, mi novia. Yo no tengo novia. ¿Y la niña no es? ¿Cómo se llama? Pero... También se fue a Málaga. Me dejó. ¿Te dejó por qué? Se fue a Málaga. Yo... ¿Le gustaba otro? Sí. Yo nunca voy a romper yo... con ella porque es muy guapa. Sí. Que es muy guapa. La había yo no papá, voy a romper con él. ¿Qué era pedirla, macho? ¡Esto! ¡Mira! ¡Dame la pilila! ¡Toma la pilila! ¡Graba la pilila! ¡Graba la pilila! ¡Graba la pilila! ¡Ven, peña la pilila! ¡Quieto! ¡Quieto!